Muy buenas chavales, aquí Orico, bienvenido al canal. Hoy traigo un nuevo vídeo, esta vez va a ser un poquito de desafío. ¿Qué desafío? ¿Con qué mazo? Desafío, gran desafío, ¿vale? Voy 2-0, no sé ni con qué mazo jugué en su momento. Y vamos a jugar un mazo de Lockbait. Un mazo de Lockbait que necesita en rama. Lockbait con arquero mágico, con príncipe, princesa tornado, o sea, el resto de Lockbait es más normal, pero vamos. Básicamente la novedad es, digamos que es arquero mágico con princesa y tornado. Muy, 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 muy bueno defensivamente. Y luego al principio también, obviamente, defensivo y agresivo. Y baitea bastante el log. A propósito, antes que se me olvide, os voy a dejar aquí arriba un hashtag, ¿vale? Para que me hagáis preguntas. Voy a hacer un especial de 100.000 suscriptores. Que os agradezco a todos muchísimo este apoyo. Se apoya a 100.000, o sea, de verdad, lo llevo en el pechito. Y el especial va a ser de preguntas y respuestas, básicamente, porque debido a mi cambio ahora de equipo, tal y cual. Sé que tenía muchas preguntas, así que bueno, yo las respondo tranquilamente. No sé si estoy respondiendo cada vez que me lo hacía ahí porque es una locura. Mejor os respondo todo en un vídeo para que quede todo claro. Preguntas y respuestas sobre todo, cualquier cosa, ¿vale? Me lo vais diciendo por el hashtag en Twitter, ¿vale? En Twitter. Y yo seleccionaré unas cuantas preguntas y lo subiré, ¿vale? Vamos a enseñaroslo. Es un mazo, la verdad se está viendo, tiene como 64% de win ratio, lo cual es muy bestia para ser un lockbait que a lo mejor no están tan fuertes últimamente. Pero este concretamente sí está fuerte. El problema que tiene este mazo para mí, que no tiene forma de castigar recolectores. O sea, el recolector se castiga pegando un príncipe con cosa en una línea. Porque no hay forma clara de castigarlo, ¿eh? Es decir, no tenemos un hechizo. Al igual que tampoco castiga bien los golems. Ahora, pues no puede tener tantos troncos. Ahora, la torre de izquierda debería caer sin ningún problema. La torre de derecha, pues no sé cómo caerá. No sé qué haremos, pero... Lo importante es que ahí se una a dos por lo menos. Fijaros la de la izquierda y fijaros la central, ¿eh? Como la ignore, puede salirle muy mal la cosa, ¿eh? Es más, le va a salir muy mal la cosa. Fijaros que ha decidido que la torre del centro no había que defenderla y le ha dado un solo push. Partidas para olvidar, ¿vale? Básicamente, para olvidar. Es más, voy a mirar por curiosidad qué copa tenía, porque es que no sé si realmente ha sido... Ah, pues no tenía tan pocas copas. Simplemente, no sé, ha subestimado el príncipe ese y tal, ¿vale? No subestimáis ese príncipe, vale. Después de esta primera partida express, así, ¡pium! Siguiente partida, venga, vamos. He visto que se puede castigar un push grande. El problema es cuando no le tocan esas cartas, justamente. Es lo que pasa a mí. Es que sí me ha tocado. Pero otra vez me pasa que no me tocan y pues sí, el problema. Ahí tiene Zap, eso es bueno para nosotros. Joven de hielo, eso es indiferente para nosotros. Vale, eso es un problema porque ahora lo tenemos para castigarle rápidamente, debemos castigarle un poquito más lento. Vamos a castigarle después de que muera eso. Ahí vamos. Vale. Tenemos Zap listo y Boita también. No puede tener el... ¡Oh, qué pena! No he visto eso a tiempo. Yo tiré el Zap encima y lo reviento. Pero he querido tirarle el Zap al recolector. Para quitarle un poquito de vida también. Vale, como dato bueno. Ahí está. Que él tiene que gastarse... Uy, ¿qué hago yo ahí? Vale, voy a tirarle otra princesa en otro lado. Como dato malo, que no le hemos podido presionar muy bien. Ahora sí tenemos una buena presión. Ahora sí tenemos el príncipe con el barril y... la pandilla, o sea, ahora sí que tenemos un push de estos que te parten. Antes no lo teníamos, lo que hay. Y ahora unos guardias. Pues no tiene una guardia. Ahora se lo he tirado. Yo había tirado ya ese... Ahí estamos. Lo había tirado predictivamente. El arquero... Oh, ¿cómo ha muerto la princesa? Injusto. No sé cómo ha muerto la princesa. O sea, si yo había matado al guardia que estaba pegando. No sé. Ha tirado un barril. Vale, tendrá zap, supongo. Ah, pues no tengo que zap. Pues lo bueno es que ahora, como se ha gastado el minero, tenemos una princesa muy bonita que se ha cargado la horda, ¿verdad? Aquí sí, princesa bonita, que te va a matar la horda. Bueno, tengo que tirar zap, pero bueno. Vale, no ha sido lo perfecto, pero ha sido lo que teníamos. Nuestra partida muy bien. Vale, ahora sí, presionamos. Venga, por ambas líneas, obviamente. Y le esfuerzo a la guardia, eso es genial. Cada uno no tiene guardia. Y con la presión de doble línea, esa torre está fuera. Y a ver si van a por el recolector también. Esperemos que sí. Vale, va por el recolector. Perfecto, va por el recolector. Ahí estamos, genial. Barril de donde es por aquí. Y se ha quedado un poco pillado, digamos. Vale, ahí viene. No tenemos hechizo grande, eso lo sabemos. Así que hay que tener cuidado, entre comillas, con todo lo que viene. Vale, esto por aquí. Y aquí defendemos sin mucha complicación, creo yo. Veamos. Sí. Hemos defendido ambas líneas y ahora contraatacamos con un barril.
El abusar de las princesas también es un buen plan. ¿Te das cuenta? Ahora tenemos varias princesas por aquí. Lo cual, fijaros. Esas dos mosqueteras que han muerto antes de hacer nada de nada. Ha flipado. Porque las dos princesas más el arquero lo ha reventado. Y aquí este es el poder de este mazo. Hola. El tener las princesas con el arquero. Son un combo fuerte, sobre todo con el tornado, ¿eh? Aunque aquí el tornado creo que no hemos llegado ni a usarlo, ¿eh? Pero porque no nos ha hecho falta, básicamente. Lo podríamos usar para las mosqueteras, pero no nos ha hecho falta. Genial, nos ha salido muy bien. Venga, sigamos. Zahad P de Mega Ira. Buena suerte, Zahad P. Buena suerte. No me gusta la mano que tengo, porque si tiene recolector, yo tengo que empezar con el arquero, que es lo más inteligente, pero claro. Tanto recolector como bola, como cohete, me joden bastante. Vale, esto no me jode tanto. A no ser que tenga tronco, entonces sí. Veamos. Tiene tronco, me jode bastante, sí. Aún así, bueno. Digamos que he estado en situaciones peores en la vida. Princesa para matar a los guardias primero y luego pegarle algo al golem. A ver qué viene detrás del golem. Porque no pinta bien. Ahí tenéis como no pintaba bien. Vale, ahora tendremos que tirar un tornado aquí para limpiar todo eso. No ha colado y ahora eso nos va a hacer mucho daño. Se ríe, con razón. Vamos a tirarle un barril. Él tiene príncipe, es que es el problema. Le damos... Vale, vale, tiene príncipe. Intuyo que tiene príncipe, a lo mejor no lo tiene, pero yo diría que sí. Vale, a ver. Tiene tronco, es que claro, si llevas este mazo de él sin tronco, ni me... Vamos, ningún problema. Con zap, ningún problema. Pero con tronco... A mi matcha... Se complica bastante. Ah, pues no tiene príncipe, parece. Bien, me gusta. ¿Qué pretende hacer él? ¿Defender? Yo creo que defendiendo no puede ganar. Tiene que atacarme. Vale, aquí ciclamos otro barril cuanto antes. Ahí va el barril, vale, ahora. Perfecto, el barril, bien. Vale, las dos torres muy tocadas, pero no tiradas, ¿eh? Eso es un problema bastante feo. Y ahora, pues claro, nos viene de nuevo el problema de antes, que tiene aquí un pedazo de golem con un megatirro muy desagradable. El golem muere, perfecto. Se lleva eso para allá. Ah, vale, y le tira esto. Vale, no pasa nada. Tenemos que tirar las dos torres. Bueno, primero una, eso es lo importante, ¿vale? Vamos a tirar la princesa a eso. Perfecto, la tiramos. Guay. Ya hemos tirado una, que es lo importante, ¿no? Ahora hay que tirar la otra en algún momento. Él no tiene todavía el... ¿Cómo se llama esto? Vale, esto aquí, vamos a juntar todo. Porque me temía que hiciese algo así. Así que con eso juntamos todo y bastante guay, ¿no? Y acaba de gastarse el tronco que no se lo recomendaba yo. Torre a un toque, por favor. Matar ahora a la princesa. Ese arquero es innecesario, pero es que la torre estaba a un toque. Necesitaba a tirar algo. Vale, tenemos que tirar la torre central. ¿Cómo? No lo sé. Ahora. Este es nuestro momento. Separamos en dos direcciones todo para que no pueda tirar un buen tronco a todo. Y una princesa para defender esto. ¿Vale? Esta partida es muy tensa. No está yendo bien. Tampoco está yendo fatal, pero no está yendo bien. Vale, eso era necesario, pero es que no podemos. No podemos contra su baby dragon con tronco. Con tornado, que diga. Es imposible. ¡Ah, qué pena! La partida creo que la hemos jugado muy bien. Pero contra su matchup, es que cómo le ganas a alguien que lleva baby dragon, tornado, tronco. Es que con un mazo como este, que no tiene nada para matar cosas aéreas con potencia, ¿vale? Chaval, ni siquiera era muy bueno, creo yo. Bueno, 6.200 copas. Pero no, sin más. Es lo que hay. Lo de que no era muy bueno lo he detectado porque hace mucho bien. Y la gente que hace mucho bien cuando gana la partida casi siempre es porque tienen un complejo de inferioridad bastante grande. Entonces no están acostumbrados a ganar mucho. Entonces alguien muy alto de copas nunca hace mucho bien. Es muy raro, es muy raro. Tienes a alguien que, pues, que está acostumbrado a eso. Vale. Bueno, a ver cómo defendemos esto. Pues mal.
Básicamente mal. Básicamente mal porque no podemos defender más cosas. A ver si no tiene tronco. Cruzamos los dedos. Cruzando de dedos. Rápido, rápido, rápido. Ahí estamos. La princesa muere. Vale, bien. Hemos conseguido la princesa de la derecha morirse con el zap. Lo cual yo lo veía muy importante. Y ahora, pues... bien, buen daño. Fijaros, la de la izquierda ha pillado un poco de daño y la de la derecha ha pillado algo. No sé si podemos tirar más con tornado al principio, yo creo que sí. Bien, activamos torre central. El macho daño, evidentemente, pero bueno. No me vale tener la torre central activa para que esos barriles no me revienten tanto. Claro que ahora el barril me ha hecho mucho más daño que antes. Qué pena, ese espíritu no va a hacer mucho. Bueno, algo hemos hecho ahí, está bien. Hemos apañado algo. Barril en la otra dirección o príncipe en esta. Príncipe en esta y un barril detrás. Princesa, ahí va, princesa, vale, bien. La princesa es que iba a ayudar al príncipe, yo lo sabía. Entonces, me venía bien ponerla, creo yo. Y el príncipe se llega, llega. Ahí estamos, un golpe. Y bien, un besito. A la torre. Perfecto. Vale, aquí de nuevo me hace esto. Pues es que no podemos defender realmente a ese príncipe, tío. Un problema bastante grave. Es que no tenemos forma de defenderlo, excepto con mi príncipe. Y claro, yo no uso mi príncipe para defender nunca. Vale, hay que atacar aquí. Bien, con esa princesa de nuevo hacemos que el príncipe pegue. Es lo que nosotros buscamos, básicamente, que el príncipe llegue a algo. Esta vez el príncipe no va a llegar a mucho. Un golpe nada más, pero bueno, algo. De nuevo eso. Y ciclamos aquí. Vale, bien. ¿Por qué estamos haciendo este ataque ahora mismo? Quiero presionar muchísimo por este lado. Perfecto. Guay. Muy bien. Tenemos la princesa todavía viva. Lo cual nos viene genial. No llega. Tiene que tirar algo más. Claro. Tira veneno, pero ahora se come por otro lado. Daño seguro. Es imposible que esto llegue a tirar todo. Nada. ¿Ganamos la partida? Sí. Bien, perfecto. Ha jugado bastante bien, la verdad. Pero creo que el no tener tronco le pesaba demasiado. Diría yo. Vamos a ver. Este chaval. Me da la impresión que era buenecillo. Sí, este chaval era un poquito mejor. Es decir, 120.000 cazas en desafío. Pero el matchup no era muy propicio para él. Aunque yo no podía parar los principios crop bien. Pero él. No sé. No me parecía que pudiese hacer mucho contra mi push. Mi príncipe con pandilla. Ojo, calma, desde atrás. Guay. ¿Cómo matar a eso? Dejo respuestas. Vale. Pégale, arquero. Arquero, por favor, gracias. El arquero no quería pegarle, tío. Ah, feo. Por favor, yo solo le pido al dios de este juego que no tenga tronco. Bien, vale, sí tiene tronco. Y ahora activamos Torre del Rey, así que no salió nada mal, ¿eh? Ahí podríamos haberla activado sin que nos tocase. Pero lo he hecho mal, básicamente, ¿eh? Vamos con el arquerito. Bien. Ha pegado. No me ha gustado. Tiene tronco, pero yo creo que he ciclado mucho más rápido que él, como para sacar sobre el ciclo, ¿no? Por ahí, el problema. Creo que el arquero sobrevivió, básicamente. Me parece súper útil para mí. Fijaros el arquero que está haciendo, ¿eh? Vamos, fijaros. Todo lo que me ha dado el arquero ya, ¿eh? En un segundito. Que ha sido genial. Vamos a tirarle un barril tricky, porque tiene tronco, así que... en caso de que lo tenga, lo tiene tipo guay. Y si lo falla, exactamente, pues se le come el barril. Es básicamente, sabiendo que tiene tronco, si se lo tira al centro se lo va a defender, así que... mejor intentar un tricky antes que dejarlo sin más. Espíritu de hielo por aquí. Vale, ese fantasma, pues... Me incomoda. Es lo que se llamaría disgusting. Es un disgusting fantasma. No he podido hacerle playita ahí, desgraciadamente. Pero ahora... oh, no. Vale. No, le ha pegado al arquero, maldita sea.
Zap, ahí estamos. Con el Zap, por lo menos hago que el arquero no muera. Fijaros que el arquero está siendo clave en esta partida, ¿eh? El que mi arquero siga vivo es todo el rato fundamental. Vale, ahí matamos al fantasma más o menos fácil. Y esta vez, no lo he dicho, pero era obvio. Si tú tiras un barril tricky, o sea, el que he tirado antes, y acto seguido tiras uno bueno, muy a menudo va a pasar que el rival diga, buah, este va otra vez atrás. Y falle, y lo tires muy atrás el bueno, y se lo trae. Ojo al vale, ahí está máquina. Vale, este va otra vez tricky. No muy tricky, un poco nada más. Esta vez lo ha aceptado bien, vale, bien. Vale, cuidado con este ataque. Este ataque puede ser peligroso, ahora sí. Bien, vale, sin problema. El problema es que no tenemos forma de pegar la torre. Vale, este sí que va bastante más atrás. Este me lo ha visto. Este sí se ha fijado. Me lo ha pillado. Vale, otra pieza por aquí. Perfecto, defendido sin ningún problema. Gracias a que se ha gastado el troco en este momento. Sin problema. Vamos a matar con este de atrás. El problema es que no estamos sacando nunca el ciclo el tronco, claro, eso es un problema bastante feo. Vale, ahora sí. Esta jugada sí puede ser relativamente buena. Veamos. Ahora sí le hemos hecho un cambio de ciclo curioso. Exactamente, ¿veis? No tiene retronco tiempo. Le hemos tenido que ciclar muy rápido, sin más, y ha funcionado bien. Y ahora, con ese mago, ahí está. Le hemos forzado otro tronco. Ese mago me refiero a ese arquero. Y ya está, ese príncipe llega y ganamos. Bien. Ahí al final, si te das cuenta, he ignorado un minero por completo para simplemente poder tirar de él rápidamente otro barril y que llegase a torre sin que tuviese el tronco tiempo. Y nada, chavales. 4 victorias y 1 derrota. Bastante sólido. Voy a dejar el mazo por aquí, a ver si me acuerdo, lo pongo en la descripción, por favor, marico del futuro. Acuérdate. Pero vamos, mazo súper sólido, ¿vale? Súper sólido. Y bueno, ya sabéis, si han volado el mazo, si tal, dejéis un like, que siempre se agradece, os suscribís si no estáis suscritos. Y nada, un saludo, hasta pronto.